Buenas tardes, pues el Pato Pastel sigue llegando a distintos lugares. Me va a dar mucho gusto que me acompañen a ver la sonrisa un poco de los niños, con el permiso de los maestros y con el permiso de sus papás aquí en el campo de verano que están teniendo. Gracias a la Pastelería Suspiros, que siempre está con nosotros, que está al pie del cañón, que va y entrega y que siempre está dispuesta. Muchísimas gracias a todos ellos, porque hacemos felices a unos cuantos niños, ¿verdad? Centro Social Benjamín Salinas, vamos a ver a quién encontramos. Con permiso, ¿se puede? Adelante, adelante. ¿Dónde están mis niños? ¿Qué pasó, maestra? ¿Cómo está? Cuídeme, joven. ¿Cómo ha estado, maestra? Muy bien, Dios lo bendiga. ¿Qué dice? Muy bien, aquí echándole ganas. ¿Quiénes son estos jóvenes? Son los niños que vienen al campamento. ¡Qué guapos! ¡Hola, güeringa! ¡Hola, bandido! ¿Cómo? Omar, le dije bandido, pues Omar, ¿verdad? Y yo, Alicia. ¡Alicia! ¿Qué edad tienes, Alicia? Tengo 4 años. ¡Qué bueno! ¿Tú, mi amor? Hola. Hola, deme la mano. ¿Cómo se llama? Itzel, qué bonito nombre. Hola, hijito. ¿Tú cómo te llamas, mi amor? Ernesto. Ernesto, ándale, pues. ¿Tú, mi amor? Zelda. Zelda. ¿Tú? Muy bien. Daniel. ¿Tú cómo dijiste, hijita? Zelda. ¿Zelda? ¿Tú, mi amor? Milenka. Ay, qué bonita eres. ¿Tú cómo te llamas, hija? Andrea. Andrea, qué guapas todas. Ivonne. Ivonne, qué bonitos nombres. Hola, hija. UCLA, la Universidad de California. Muy bien. Hola. ¿Qué pasó eso? Apriete bien, bandido. ¿Está fuerte? Se va a hacer luchador. Y usted con la... espérese. ¿La cadenona qué? ¿Qué pasó, hijazo? Hijazo de mi vidaza. ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Cómo están, chavos? ¿Bien? Oye, aquí puro luchador, puro atleta. ¡Ah, su mecha! ¿Qué onda, chavo? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Quién está tomando clases de guitarra aquí? A ver, ¿quién nos enseña tantito cómo tocan guitarra? ¿Sí? ¿Alguien nos puede enseñar algo? Ok. ¿Pueden, maestra? ¿Sí? A ver. Vamos a escucharlos tocar. Porque están en sus campos de verano. Son jóvenes que necesitan este tipo de apoyos. Es un verdadero gusto que existan centros como este social, Benjamín Salinas, Asociación Civil, y que haya maestros y maestras dispuestos, porque no cobran. Eso es lo bonito de todo, no cobran, lo hacen de corazón. Es una labor social tremenda. Miren, vengan, así se saca a los niños de las esquinas. ¿Puedo pasar? ¿Saben cantar y todo o nada más van a tocar? Ahorita están tocando, por lo pronto. Muy bien. ¿Qué tipo de música tocan, maestra? Para ellos empezaron de cero, entonces se les dio primero, llevamos 2 semanas trabajando apenas, lo que es las bases de la guitarra, la técnica. Ajá. Ahorita ya saben los acordes y estamos con una canción infantil, que es la de Sucha, Pilar y E. A ver, chavos. ¿Listos? Sol mayor. Atentos acá al movimiento para el cambio de acordes. Vale. Listos, empezamos en sol. Tres, cuatro. La, 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 la. Brinca, brinca, salta, salta. Y un pasito para atrás. Y un pasito para atrás. Un pasito todos juntos. Hilar, 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 y oh, 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 hilar, hilar, y oh, 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 hilar, hilar, y
así se saca a los niños de las esquinas, así se les da valor, así se les respeta, así se les quiere, así se quieren ellos, así se valoran ellos, así se sienten grandes ellos, así tienen ganas de regresar a casa, de estudiar, de trabajar, de llegar a ser alguien en la vida, con la pura música. La felicito, maestra, de verdad, por darse el tiempo. Sé perfectamente, no me lo tienen que decir, no cobran por estarles dando estas clases, lo hacen de corazón, tienen su familia también en la casa, acuérdense, tienen hijos, sobrinos, nietos, etcétera, que depende de cada maestra o cada maestro, y les estamos dando la oportunidad, y nos están dando la oportunidad de darles unas horas de su tiempo. Así es que me van a hacer un favor todos, pongan su guitarra con mucho cuidado en el piso, guárdenla por favor, y ahorita les voy a decir lo que vamos a hacer, con mucho cuidado y mucho respeto para la guitarra. La guitarra es como el sombrero nacional, no se avienta, no se arroja y se cuida con mucho respeto. Cuando estén listos me dicen. No creo porque el de graduarse sí lo tira. ¿Quién? No creo porque el de graduarse sí lo tira. ¿El de qué? El de graduarse. Ah, el de graduarse, el birrete. Sí, bueno, el birrete sí, mi amor. Yo dije el sombrero nacional. ¿Ya están listos? Me falta uno, no se preocupen, no hay prisa. ¿Alguien ayúdenle al chaparrito? Ahora sí, vuélvanse a sentar, por favor. Salte, Toto, así déjalo. Siéntense, por favor. Tengan las manos libres. Las manos libres. Falta aquí un poquito, no te preocupes, hijo. Te estoy esperando. Muy bien. Dejé la guitarra donde estaba, ahí. Y ahora sí les voy a pedir un aplauso muy fuerte para la maestra. Espérense tantito. Y para todas las personas que están involucradas en este campo de verano, en este espacio que ustedes tienen la oportunidad de salir de sus casas y venir a este lugar tan bonito a escuchar, aprender, a progresar, a sentirse útiles, a salirse de las esquinas, a no pensar en otra cosa más que en crecer, en desarrollarse y en salir adelante. Eso es lo más bonito que nos puede regalar un ser humano y ella nos lo está regalando. Ellas de acá también, pásenle por favor. Ellas también nos lo están regalando. Su tiempo principalmente es lo más valioso, es más, es lo único que vale, porque no lo podemos recuperar y no hay manera de regresarlo. Así es que el aplauso va a ser, pero bien fuerte cuando yo diga tres, bien fuerte para las maestras y para los maestros que hacen posible esto. Una, dos, tres. ¿No desayunaron o qué? Órale, chavos. Los voy a dejar continuar. Les traje una rebanada de pastel. ¿Usted sabe cuándo se las da, maestra? Okay. ¿El pastel ya está ahí? Si quieren, aquí lo pueden tomar. ¿Qué, hijito? ¿Y las guitarras son de ellos, maestra? Son de aquí. Son de aquí. Así es, son de aquí. Ah, mire, qué bendición, qué bueno. Qué bueno, ¿y les gusta o nada más porque los mandan de la casa? Así. Uno, hijito. Agárrenlos bien. Uno, hijito. Uno, chaparrito. Agárrenlo fuerte porque tiene mermelada abajo. Ándale, hijito. Órale, mi amor. Eso. ¿Quién me falta? Órale, hijito. Qué gusto me da. Órale, mi cielo. Órale, chaparrito. Gracias a la pastelería Suspiros, de verdad que hace posible los pato pasteles. ¿Quién me falta? Ándele, chaparrito. Ándele, mi amor. Maestra linda. Muchas gracias. Al contrario, maestra. ¿Quién me faltó? No corra, maestra. Ah, bueno. ¿Cuántos son? ¿Sí me alcanza? Sí. Bueno, sí. Bueno, chavos, yo me voy a despedir. Les felicito, les agradezco mucho que hayan tocado para mí un poco y que hayan aplaudido de esa manera a la maestra,
a las otras maestras y no se les olvide ser agradecidos. Ese es el mensaje principal que les vengo a dejar hoy. Ser agradecidos. El ser agradecidos nos cambia el panorama de todo, a todos, en toda la vida. ¿Sí? Nos vemos pronto. Gracias, Leo. Gracias, maestra. Nos vemos pronto, chavos. ¿Eh? ¿Cómo? En YouTube, que si van a... Pato Zambrano, sí. Se los dejo. Se los dejo porque están en actividad. Están en una actividad. Se los dejo, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo? Bueno, entonces déjeme despedirme, maestra. Gracias. Fue un gusto para mí. Dios les bendiga mucho. Al contrario, gracias. Con permiso. Con permiso, hija, gusto saludarte. ¡Qué guapa! Gracias. Bueno, pues, gracias, Toto. Gracias a todos los que hacen posible estos campamentos de verano que, nuevamente, porque insisto, ni siquiera cobran por hacerlo. Reciben a los niños, los sacan de la casa, de las esquinas, de muchas situaciones. Yo los felicito. Soy Pato Zambrano.